¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en Mesa Informativa con hechos relevantes que han ocurrido, por supuesto, en todo el sur de nuestro país. Fíjese que hay muy buenas noticias para muchos emprendedores o también personas que están relacionadas al ámbito comunicacional, porque la Seremi de Gobierno de la región de la Araucanía ya anunció que se abrió oficialmente la convocatoria para este nuevo Fondo de Medios 2024 que busca financiar diferentes proyectos, pueden ser sociales, culturales, o bien de otras temáticas y que pongan en valor la riqueza de nuestro país y también de la región de la Araucanía. En otro ámbito, estaremos revisando una entrevista que le realizamos hace algunos días atrás a Emilio Moy, el director del Centro de Políticas Públicas, para analizar estos resultados de Araucanía Opina, que arrojó que la seguridad sigue siendo la mayor preocupación de la gente. Y al final de esta jornada estaremos viendo detalles respecto de una información que fue entregada por el municipio y el gobierno regional de que al año se están reciclando más de 300 toneladas de plásticos, papel, cartones y metales en la comuna Pucón, ahí en la zona lacustre de la región. Con este adelanto iniciamos las informaciones. Bien, comenzamos con lo que yo le adelantaba. Hasta el próximo 13 de abril van a estar abiertas las postulaciones a este Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2024, que pertenece al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Este fondo tiene por objetivo apoyar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o bien local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de nuestro país. A nivel nacional, este año se van a entregar por lo menos 2.300 millones de pesos a través de este fondo, lo que representa, fíjese bien, un 6,4% más que el año pasado. En tanto, específicamente para la región de la Araucanía, se asignaron recursos por cerca de 130 millones de pesos. Los medios de comunicación comunitarios se van a poder acceder a un monto máximo de 5 millones y medio, mientras que los medios regionales y locales podrán postular a un monto máximo de 5 millones en el caso de la televisión, en el caso de las radios 4 millones y medio y en el caso de medios digitales 13 millones y medio. La Seremi de Gobierno dio un punto de prensa, convocó ahí a los medios de comunicación para entregar esta información importante para quienes buscan un financiamiento a diferentes proyectos, y qué mejor, porque es la oportunidad perfecta para dar realce también a la riqueza histórica y cultural en nuestro país y también en diferentes zonas de la región de la Araucanía. Pasemos entonces a escuchar qué fue lo que comentaba la Seremi de Gobierno, Verónica López Videla. Van a ser un poco más de 130 millones de pesos los que se van a distribuir entre las diferentes iniciativas. Así es que la invitación es hasta el día 13 de abril para que postulen esos proyectos vía online y hasta el día 5 de abril para las postulaciones de manera tradicional o en papel. Quienes van a tener más ponderación o posibilidad de postular a un mayor monto son los medios comunitarios con 5 millones y medio de pesos por proyecto. Bueno, la Seremi también comentaba que apoyar a los medios comunitarios y regionales es fundamental justamente para poder garantizar que todas las voces sean escuchadas en este debate público y en construir una sociedad, un entorno más informativo y también que sea más participativo. Solamente cerrar con este dato de que en su versión 2023, este fondo de medios financió en la Araucanía 29 proyectos por 116 millones aproximadamente. Las bases del concurso de este fondo de medios en su nueva edición 2024 las van a poder encontrar en el link que está apareciendo en pantalla, www.fondodemedios.gov.cl. Ahí van a poder encontrar estos documentos de ayuda y también el manual de ejecución. Solo para tener en consideración, si usted tiene quizás un medio de comunicación o quiere postular, tiene que saber que debe contar con
dos años ya desde que se creó este medio de comunicación y también debe estar inscrito. Por eso es importante que usted ingrese a la página para que pueda ver las bases y poder analizar si postula o no a este fondo de medios, que sin duda es una gran oportunidad para obtener un financiamiento y llevar a cabo diferentes proyectos sociales, culturales y por supuesto históricos en la región de la Araucanía. Nos vamos al corte y a la vuelta estaremos revisando una entrevista realizada a Emilio Moya. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país, solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía, siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa, siempre conectados. TV UCT Araucanía. Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y nos acompaña Emilio Moya, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para conversar de un tema muy importante de estos resultados que arrojó esta nueva encuesta, Araucanía Opina. Yo sé que es bastante amplio, hay varios puntos, pero ¿cómo podemos comenzar a analizar estos resultados? Bueno, esta es la tercera versión que se realiza de Araucanía Opina. Es una encuesta regional con muestra representativa regional y que trata de abarcar la provincia de Malleco y Cautín. La encuesta mide percepción y eso es importante recalcar el punto, y cuando se habla de percepciones no estamos hablando de si está tan errada o no, sino que es lo que está percibiendo la ciudadanía sobre una serie de temas que en nuestro caso tienen que ver con temas políticos, temas económicos, temas de expectativa, problemáticas de la Araucanía, desempeño en cierta área de los gobiernos locales, gobiernos regionales, percepciones de corrupción, cómo se autoidentifican, etcétera. Tiene una serie de temas que nosotros hemos ido validando también con actores locales para ir introduciendo nuevas preguntas al cuestionario. Una de estas preguntas, Emilio, siempre se habla de la seguridad. Tú lo has dicho que no es el único aspecto importante, que también vamos a estar conversándolo más adelante, pero ¿es la seguridad una de las mayores preocupaciones quizás de la gente? Indudablemente, a nivel nacional es una de las mayores, yo diría, preocupaciones, tan así que en el fondo hoy día hay una serie de discusión, tanto a nivel nacional o regional, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el rol que puedan cumplir las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, claro, en temas de seguridad urbana, y que no necesariamente tienen que ver con aspectos de, por así decirlo, bélico o de guerra. Entonces, me parece que lo que mide justamente la encuesta es la mayor preocupación. Sería raro que en una encuesta a nivel regional no apareciera el tema de seguridad. Ojo, no se está evaluando si han bajado o no han bajado los delitos. Se está evaluando percepción sobre algunas problemáticas y en eso aparece obviamente la seguridad. La seguridad en las tres versiones, ha sido la principal preocupación, pero también hay otras temáticas que son relevantes. Gobernabilidad, crecimiento, empleo, son temas que también preocupan a la ciudadanía de la localidad. Justamente en este punto de la seguridad, tú comentabas que no hay que verlo solamente por el lado, por ejemplo, de las tasas de, cuando hablamos de crimen, de delitos, sino que hay que verlo también desde otro aspecto. ¿Cómo podemos hoy día sacar el máximo provecho o aumentar la inversión cuando se tilda la Araucanía como una región muy insegura? A ver, lo que pasa es que
Yo creo que aplicar políticas públicas o programas sociales, la encuesta es un insumo, pero no es el único, el claro. único que te debe llegar a guiar, ¿no es cierto?, qué es lo que tú vas a ofrecer como solución a ciertas problemáticas. Evidentemente, yo creo que hay un tema de seguridad que se ha ido complejizando, pero lo que quizás será interesante el próximo año, cuando volvamos a hacer a la Araucanía o a finales de este año, tiene que ver en que ampliemos la pregunta de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, uno tiene que ver con el aspecto, uno podría decir, de seguridad física, de seguridad de propiedad, de seguridad en el fondo asociado más a los temas de delincuencia, pero otro también tiene que ver con seguridad en aspectos relacionados a calidad de vida de los habitantes de la Araucanía, que también será pertinente preguntárselo. Entonces, yo diría que hoy día la sensación que me da es que la gente tiene una sensación de inseguridad generalizada en muchos aspectos de su vida. Y eso no se va a resolver por una pregunta de una encuesta, eso no se va a resolver si es que los actores no son capaces de ver más allá del tema puntual de asociar delincuencia a seguridad. Claro. No es solamente eso cuando nosotros nos referimos a que nos sentimos inseguros, también puede ser en términos de cobertura de salud, en cobertura de pensiones, la economía también. Exactamente, la economía. Entonces son aspectos mucho más complejos que un aspecto unidimensional de la seguridad. Claro. A mí eso me parece que es importante de observar con respecto a la encuesta. ¿Estaría quizás un poco estigmatizada la región? O sea, si es que todos los actores políticos, empresariales, sociales, universitarios plantean que la región es conflictiva, obviamente se va generando un círculo, porque ¿cómo atraemos mayor inversión si es que estamos señalando que en esta región no se puede vivir o en esta región, ¿no es cierto?, existe, está capturada por el terrorismo? Yo diría que esas sí que son expresiones mucho más complejas de lo que plantea una encuesta. ¿Por qué? Porque da la sensación en el fondo de que cuando llevamos ese tipo de argumento, los datos son los que de alguna manera le tienen que, a mi juicio, yo diría como corroborar o contradecir lo que se está haciendo a nivel discursivo. Ahora, si se muestran que las tasas de delito en la Araucanía, en Temuco, han bajado, me parece perfecto, yo no desconozco ese dato. Pero una cosa es esa y otra cosa es la percepción de la ciudadanía, que es lo que mide la encuesta. La pregunta es cómo estrechamos la percepción con los datos. Y una encuesta obviamente no se puede hacer cargo de dónde las personas están formando su percepción claro. acerca de la realidad en la Araucanía. Perfecto. Para cerrar el tema de seguridad, pero en el aspecto de, por ejemplo, el despliegue de las Fuerzas Armadas que ocurre hoy día en la llamada Macrozona Sur, Emilio, se incluyó por primera vez esta pregunta relacionada a qué tan útil ve la gente este estado de excepción. ¿Qué podemos comentar acerca de aquello? Porque mucha gente ha dicho quizás no ha sido tan útil, pero prefiero que siga porque en algo ayuda. Sí, hay una heterogeneidad de las opiniones. Vemos que está repartido en un tercio de que ha sido útil, algo útil o nada útil. Entonces quizá ahí habría que indagar, yo diría, en cuál es la utilidad, qué es lo que realmente quiere las personas o cuál es su expectativa con este tipo de Estado. ¿Qué es lo que realmente, de alguna manera, se espera la ciudadanía con respecto a este Estado? Aunque la mayoría de los encuestados y las encuestadas plantean esto, plantean que debiese seguir, no es no menor el dato que no hay un porcentaje muy grande que plantea que ha sido muy útil propiamente tal. Y evidentemente el estado de excepción no puede garantizar todas las soluciones, todas las problemáticas que tienen que ver con seguridad y otros elementos también de cómo están funcionando, ¿no es cierto?, otros mecanismos que son más bien locales, que son más bien regionales de temas de seguridad. Y eso lo pretendemos, en un momento lo pretendemos medir en la encuesta. Hicimos el piloto, pero en el piloto la pregunta planteada no se entendía mucho, por eso no la pudimos incluir, que tenía que ver con algunos aspectos más específicos de seguridad comunal. Perfecto. Que queríamos medir. Perfecto.
Emilio, pasando a otro tema, pero no menos importante, por supuesto, tiene que ver con cómo percibe la gente hoy día un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Sigue sosteniendo, o sea, más que percibir un gobierno democrático autoritario, vemos que la Araucanía se mantiene una tendencia a una baja adhesión a la democracia, no se supera el 50%, y que lo otro, las otras opciones, de alguna manera suman en total más del 50% o el 50% más, que tiene que ver finalmente con que les es indiferente el tipo de gobierno o que prefieren en cierto momento gobiernos autoritarios que gobiernos democráticos. Y eso también una tendencia a nivel latinoamericana, una tendencia a nivel nacional, pero yo diría que nos muestra una cierta constante en la región que tiene que ver con una poca adhesión o bajos niveles de adhesión a la democracia como régimen político, siendo imperfecto, sabemos que es imperfecto, pero uno podría decir desde el punto de vista histórico que es el mejor de los regímenes. Sin embargo, parece ser que hoy día eso de alguna manera en términos de mi adhesión, de mis valores, está cuestionado. ¿Por qué crees tú que se da esa cifra? ¿O qué factores pueden influir? Quizás? Yo creo que es multifactorial. Es multifactorial y es difícil porque uno podría pensar que hay hoy día, ¿no es cierto?, sobre todo a propósito, vincularlo con los temas de seguridad. Efectivamente hay estudios que muestran cuando el tema o la agenda se concentra en seguridad, ¿no es cierto?, la gente tiende a privilegiar en esos momentos estados autoritarios más que estados democráticos. Por otro lado, todavía hay repercusiones de lo que pasó en el octubre de 2019, ¿no es cierto?, que uno podría decir que frente a ciertas acciones de movilización social, de alguna manera, existen también reacciones, yo diría más conservadoras en términos de la garantizar un cierto orden y que de alguna manera los gobiernos autoritarios garantizarían mayor orden que los gobiernos democráticos propiamente tal. ¿Crees tú que podría quizás influir o podría existir en gran manera o poca quizás una desconfianza de la política? No, hay claramente una desconfianza en las instituciones políticas, pero un gobierno autoritario también es político. Entonces, si no sé si está tan relacionado, porque uno podría decir yo estoy desconfiado porque a lo mejor la democracia, o ya no creo tanto en la democracia, porque la democracia no respondió a las expectativas que yo me creía de la democracia. Y hay que ver cuáles eran las expectativas que la ciudadanía tiene con respecto a la democracia, que no es solamente el votar o elegir nuestras autoridades, implica un concepto mucho más amplio. Quizás en ese concepto mucho más amplio la gente tendería a privilegiar gobiernos de tendencia más autoritaria, porque piensa, en el fondo nosotros tenemos elecciones que inmediatamente sabemos los resultados. Entonces cuesta entender que en términos, por ejemplo, electorales, la democracia chilena no funciona bien. Funciona bien. Entonces yo diría que tiene que haber, hay una pregunta en la encuesta bastante interesante que es la percepción de conflicto, y la gente valora o tiene una valoración muy alta de conflicto entre los ciudadanos con los políticos. Por lo tanto, eso no habla de que hay una cierta separación, y no solo una separación, sino en polos de antagonismo entre lo político y justamente los ciudadanos. Por eso quizás ganan más adhesión estos discursos que se presentan desde lo no político, es decir, no, yo no soy político, yo voy contra lo político, pero esa persona lo que está haciendo es un acto político. Claro. Cuando dice, yo no soy político, yo no he sido político, y se presenta a una elección, está entrando en el juego político propiamente tal. Entonces, sí hay, yo diría hoy día, un elemento importante en esa separación entre la ciudadanía y lo político propiamente tal. Y se percibe conflictividad, porque puede haber separación, pero aquí se percibe conflicto. Claro, justo lo estaba viendo acá, el nivel de conflicto entre grupos políticos y ciudadanos es bastante alta la cifra. Sí, que se percibe, sí. Sí, sin duda. Emilio, ¿por qué es tan importante realizar este tipo de encuestas? Por un lado, obviamente, escuchar la voz de la gente, de que ellos puedan manifestar su percepción diferente relacionada a diferentes temáticas,
pero la universidad también ha trabajado bastante en vincular la academia con el mundo social. Yo creo que tiene que ver justamente desde lo que se trata de realizar de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público y desde el Centro de Políticas Públicas, que es generar de alguna manera o recoger también lo que la ciudadanía está percibiendo y está sintiendo y está valorando. Uno puede tener en la academia o en la universidad una perspectiva sobre lo que la gente cree que piensa, pero es muy distinto cuando escuchamos realmente a la ciudadanía y estamos dándonos cuenta de que a lo mejor está pensando una cosa distinta. Entonces, ahí uno, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, tiene que plantearse si es que de alguna manera las premisas con las que uno parte son las equivocadas o son correctas o estamos leyendo mal la realidad. Esta es una encuesta. Nosotros el año pasado, cuando con la segunda versión, hicimos una serie de desayunos con empresarios, por una parte, con organizaciones sociales y con actores políticos, para mostrar los resultados y para ver cómo avanzamos en mejorar estos instrumentos. No todos acudieron al llamado, no todas, sobre todo desde el mundo político, lo debo decir. Esperemos que este año, cuando volvamos, vamos a empezarlo nuevamente, vamos a hacer estos conversatorios con los diferentes actores, concurran más los actores políticos. Es importante la política, y la política no es solo hacer cosas, no es solo lo pragmático. Yo me acuerdo, no voy a decir quién, pero cuando invité a una autoridad política me dijo: es que yo no soy político, yo soy técnico. Y él tiene un cargo de representación política. Entonces, cuando tú te das cuenta de por qué la gente ya no confía en la política, tiene también que ver con eso, con discutir. Lo más importante es sentarse a discutir sobre lo que dice la encuesta, claro. No sobre la encuesta. Pues la encuesta, en términos metodológicos, está bien, tiene poco margen de error, y no es porque la hayamos hecho nosotros, porque otra encuesta también puede tener otro N, otras preguntas. Lo importante es discutir por qué hoy día la ciudadanía está percibiendo lo que está percibiendo y qué hacemos, uno, para cambiar su percepción, si es que nos interesa eso, y otro también para encontrar puntos de encuentro que son importantes para establecer hacia dónde orientamos nuestra ciudadanía. Hay una pregunta nueva que nosotros hicimos, que es re importante, que es: ¿cuál es la expectativa que se tiene con respecto a la región, con respecto a la comuna, con respecto a la familia? Si tú te das cuenta, fuimos estrechando los círculos de referencia de expectativa. La pregunta es: ¿por qué hay poco optimismo con respecto a la región, pero mucho mayor optimismo con respecto a lo que pasa en la familia? Eso te habla de que hoy día estamos, por así decirlo, nuestros círculos más cercanos, estamos siendo una sociedad mucho más cerrada para establecer puentes de diálogo, de conversación, de colaboración, porque además tenemos una perspectiva mucho más negativa con nuestra región, con nuestra comuna, que con nuestros seres más cercanos. Y eso es importante de conversar. Es importante, Emilio lo decía el rector también en su momento, este es un instrumento preciso, real, para que, sobre todo, como tú comentabas, el lado político pueda trabajar en políticas públicas, que hoy día es fundamental, porque es la gente la que de alguna forma se manifiesta y hace ver cuáles son las mayores preocupaciones a su parecer. Tú lo comentabas, es una percepción, no es que eso sea así, pero es lo que la gente siente en este momento. Emilio, bueno, para ir cerrando, me imagino que, como tú comentabas, hubo expectativas previas, ¿no? ¿Crees que se cumplieron ahora? ¿Se pillaron con sorpresas? Quizás, ¿cuáles son desafíos para una futura versión de la Araucanía Opina? Yo creo que hay que seguir indagando en temas como la autoidentificación. Hoy día tenemos más del 25% de personas que se autoidentifican tanto chileno como mapuche. Y eso implica, yo diría, una cierta tensión a estas identificaciones más absolutas o más binarias de soy chileno y con ser chileno ya dejo de ser mapuche, soy mapuche y dejo de ser chileno propiamente tal. Yo diría que tiene que ver también con el objetivo de desarrollo sostenible. Ya la gente no lo asoció a la Agenda 2030 y eso implica que la gente desconoce lo que es la Agenda 2030, el que nosotros preguntamos por objetivo de desarrollo sostenible. Y sin embargo aparecieron temas súper interesantes que trae los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tiene que ver con mejorar la calidad en temas de educación, de salud,
mejorar temas que tienen que ver con empleabilidad, crecimiento, y muy bajo algunos temas que uno podría considerar que son, por así decirlo, temas más identitarios, pero identitario de desigualdad, ojo. Estoy hablando, por ejemplo, a mí me extrañó muy bajo el apoyo que tiene que ver con la desigualdad de género en la región. Muy bajo como un tema preocupante en relación a otras temáticas de la agenda. Entonces, eso es importante porque nos replantea como universidad, o replantea también desde la lógica, por ejemplo, los temas de género, cómo se permean estos temas a la sociedad, a la Araucanía, con qué mirada regional se le está mostrando a la ciudadanía, ¿no es cierto?, la relevancia de estas temáticas. Esto es lo interesante porque después es la mirada como siempre de responsabilidad o imputación al otro o a la otra. No es que la gente no sabe, no es que la gente se informa mal, no es que la gente no tiene idea, es que los medios de comunicación. Sí, obviamente hay una serie de elementos, pero no podemos llevar el análisis a esas empresas. Tenemos que saber también qué es lo que la gente está percibiendo, está sintiendo. Y hoy día tenemos percepciones de inseguridad bastante altas, ya tenemos percepciones también de no solo en términos, yo decía, delincuenciales, sino también en términos de otro aspecto de la vida que es importante indagar. Sí, solo reforzar eso, cuando se dieron a conocer estos resultados, me acuerdo que tú también comentabas que la seguridad está muy relacionada con otra preocupación, que es la situación de la economía. Si voy a no voy a tener trabajo mañana, es también una preocupación de la gente esa. Sí, aparece en el objetivo de desarrollo sostenible, aparece también dentro de las preocupaciones. Entonces, claro, para el próximo año es preciso abrir mucho más esa pregunta y dimensionar la seguridad no solo en términos de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, sino también en otros elementos que a mi juicio me parecen importantes. Perfecto. Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, te agradecemos tu tiempo en Mesa Informativa. No, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una segunda pausa, pero a la vuelta seguimos revisando más informaciones. Bueno, mucha atención con lo siguiente, porque al año en la comuna de Pucón más de 300 toneladas son recicladas. Una noticia muy importante que dio a conocer el municipio junto al gobierno regional, quien recordemos instaló uno de los primeros 10 puntos limpios en las comunas de la región de la Araucanía. Todo esto en el contexto del plan de políticas públicas regionales que sean sustentables, justamente para poder avanzar en esta temática que es de vital importancia. En ese sentido, Luciano Rivas, el gobernador, junto a el consejero Eduardo Hernández y algunos vecinos en compañía del alcalde, llegaron hasta el lugar donde está emplazado este punto limpio, pudieron recorrer los 189 metros cuadrados de infraestructura y comprobar in situ el funcionamiento de este recinto. Uno de los espacios más importantes de la región,
para recepción y almacenamiento de residuos domiciliarios, como lo es el plástico, el papel, cartón, metales, entre otros productos. Y además, recordemos que esto contó con una inversión realmente altísima, sin duda. Este es un positivo balance, según comentaba el gobierno regional junto a los vecinos, porque cuando hablan hoy día de desarrollo ambiental, se refieren justamente a estas temáticas, a que los niños puedan crecer con un ambiente más saludable, con un entorno que realmente esté siendo cuidado y con una política de aumentar el reciclaje, de que ellos puedan entonces tomar conciencia de el impacto que esto genera en nuestro entorno. Estuvo en ese lugar, como yo les comentaba, Luciano Rivas. Él hizo alusión a que este es uno de los ejes en los cuales trabaja el gobierno regional, que es avanzar hacia una Araucanía verde, circular y también sustentable. Estuvo con el alcalde, estuvo con los vecinos. Pasemos a escuchar qué fue lo que él comentaba. Tenemos los puntos limpios móviles que están yendo a cada uno de los colegios de la comuna en diferentes sectores, y esto logra que se impacte lo que buscamos. El manejo ambiental no parte solamente desde esta visión, desde el gobierno regional o desde la municipalidad, parte desde la comunidad de vecinos que estén obviamente comprometidos y educados para poder venir a hacer una buena gestión de residuos. Así que una visita muy buena, pudimos constatar que está funcionando de manera potente, importante. Bueno, punto muy importante también que Luciano Rivas comentaba y hacía alusión a que el manejo ambiental no solamente parte desde esta visión de gobierno regional, sino que también parte desde los vecinos de la comunidad en su conjunto, quienes son los que deben fomentar de alguna forma a los más pequeños esta actividad, esta iniciativa, que debe ser sin duda traspasada a las nuevas generaciones para entonces avanzar hacia una Araucanía que sea más circular y, por cierto, más sustentable. Acompañaba al gobernador y al alcalde Carlos Barra. Él comentaba, junto con esta visita al punto limpio, que es un día sin duda de alegría, porque entregan esta información que ya es oficial, ya se van a cumplir estos 2 años y han tenido los elementos necesarios para que pudiera y obtuvieran además, este es un punto muy importante, la resolución sanitaria, porque es el único punto limpio de la región que cuenta con la resolución sanitaria, que es importantísima. Además, el alcalde comentaba que en ese lugar se reciclan cerca de 300 toneladas al año, que no es menor, y lo más relevante es que la gente se hace parte, que la gente está colaborando, y eso es sin duda uno de los puntos más bonitos, porque la Araucanía verde, la Araucanía circular, la hacemos todos, y eso es fundamental. Todos tenemos un rol protagónico que es sin duda fundamental para seguir avanzando en esta materia y así también de alguna forma sanar nuestro medio ambiente, nuestro entorno en el cual vivimos todos día a día. Así que pasemos también a escuchar qué fue lo que comentaba en esa instancia Carlos Barra, el alcalde de la comuna de Pucón. Estamos proyectando 2 puntos limpios más, seguramente un cuarto en Caburgo, no sé, porque vamos a ir expandiendo esta posibilidad de que reciclando vamos a tener mucho más o van a haber mucho menos acceso de camiones compactadores al recinto. Bueno, una noticia muy importante entonces, y que sin duda debe ser replicada en las 32 comunas de la región de la Araucanía, tanto en Cautín como en Malleco, porque todos tenemos que avanzar hacia una Araucanía que sea más sustentable, porque todos vivimos también en este entorno que debemos cuidar día a día y también entregar este mensaje a las nuevas generaciones. Y de esta forma vamos terminando un nuevo día de Hechos por Mesa Informativa, como siempre llevándole hasta sus pantallas las informaciones más relevantes que han ocurrido en la región de la Araucanía y también en gran parte de la zona sur del país. Recuerda además que puedes sintonizarnos por Canal 50 con señal digital abierta en Temuco, Padre de las Casas, y 61 por Telsur de Talca hasta Cuyahique. Estamos también en Twitter, bueno, en X, ex Twitter, Facebook y también en Instagram. Estamos siempre en contacto con ustedes. Que tengan una linda jornada y nos vemos mañana con nuevas informaciones.